La institución educativa Benjamin Franklin consiguió por primera vez en su historia académica acceder con tres niveles educativos diferentes a la Feria de Ciencia Regional, que tendrá lugar en tres sedes diferentes a fines de este mes. Sí, como te comentaba y hemos pasado por ahí por los salones, son tres proyectos ahora que van a la regional y cada proyecto va a un sitio diferente, son en diferentes lugares y en diferentes fechas. Para eso, pues, ya comenzamos a trabajar desde el día nada más que nos dieron los resultados. Ya se han hecho, hemos planeado, hemos estructurado un plan para poder apoyar a estos jóvenes que nos van a representar a la provincia de Ascope. Primer año que ustedes van hacia otra fase con tres proyectos, ¿no es así? Es primer año que vamos a tres regionales. Anteriormente solamente se había llegado a una regional, pero en esta oportunidad son a tres regionales. Es mérito pues al esfuerzo que se ha hecho y a la buena planificación que venimos haciendo acá en la institución. ¿Cuán lejos creen ustedes que pueden llegar? Mira, la probabilidad es grande. Yo soy bien positivo. Yo creo que no solamente un proyecto va a llegar esta vez a la nacional. Yo apostaría por los tres proyectos que llegan a la nacional. Solamente necesitamos apoyo. Apoyo desde nuestra institución, desde nuestros hogares, de nuestros padres, apoyo con autoridades, porque la logística que se va a manejar ahora es mucho mayor. ¿Qué haría falta justamente para poder llegar más lejos, profesor, que usted? En verdad es el tema económico y que siempre viene a primar el tema económico, ¿no? Para eso ya estamos trabajando, como te digo, desde la institución misma. Alumnos de primer, segundo y tercer año de secundaria fueron los ganadores en el evento realizado en Paiján el último miércoles. Ellos nos brindan alcance de sus proyectos, preparación y expectativas con la que esperan dejar en alto el nombre de su colegio. Sí, muy bien. De los 9 proyectos que llevamos a Paiján, subimos al podio 4 veces, ganamos en 4 oportunidades, pero solamente pasa primero y segundo lugar. Es por eso que en esta oportunidad estamos llevando a 3 proyectos a las regionales. Este es uno de los proyectos que estamos teniendo acá. Este proyecto pertenece al primer año de secundaria, pertenece al área de ciencias ambientales, son los ganadores del primer puesto. Sí, ahora vamos a estar hablando con uno de los alumnos para que nos explique justamente cómo se ha podido dar toda esta fase, proyecto, para que nos explique primero tu nombre, por favor. Valeria Portilla Chávez. ¿Cuál ha sido el nombre de tu proyecto? Fitoextracción de arsénico con el helecho en la siembra de la caña de azúcar. Para que nos expliques un poco en qué también se basa tu proyecto. Este proyecto consiste en que la planta del helecho absorbe todo lo contaminado de la caña de azúcar, que puede llegar por pesticidas, insecticidas, etc. Mediante esa planta tiene el don de absorber el arsénico presente en la superficie donde está sembrada la caña del azúcar. Vamos conversando un poco ahora con cada uno de ellos para que nos menciones cómo, bueno, fue el día miércoles todo este evento, experiencia por parte de ustedes. Fue algo emocionante porque ya nos estábamos retirando y cuando de repente dijeron que en primer puesto fitoextracción de arsénico en la siembra de caña de azúcar y todos emocionados porque pasamos a la regional. Si vino otra fase ahora, ¿no? Mucho más dura para ustedes. O sea, nosotros no esperábamos de que nuestro proyecto haya pasado, porque pensábamos que si hubiéramos ganado un tercero, un segundo, pero nunca imaginábamos de que lograríamos un primer lugar y eso para nosotros es un gran logro. Ya se viene ahora otra también fase. ¿Cómo ven ustedes todo eso, preparándose ahora? Sí, o sea, nosotros vamos a tener que mejorar lo que hemos hecho, obviamente, en la etapa de Paiján, y tenemos que mejorarnos poniendo maquetas y esforzándonos cada uno. Sí, este proyecto pertenece ya al área de tecnología e ingeniería. Este proyecto también pasó a la regional. Ellos se van a Calamarca el día 27 de este mes, es el concurso en Calamarca, la regional. Para conocer el nombre ahora de este proyecto, hijo, ante todo tu nombre, por favor. Mi nombre es Juan Carlos, nuestro proyecto es el biocombustible de segunda generación a partir de la reutilización de frutas cítricas desechadas con inicios de descomposición. ¿Cómo surge todo este proyecto? Nació a partir de la observación a nuestra realidad, la cual es que el botadero de basura de nuestro distrito se ubica a un lado de Rochicama. ¿Cuán útil es este proyecto en general para todos? Hacemos uso de la materia orgánica, en este caso los frutos cítricos,
para obtener un biocombustible de segunda generación para el uso automotriz. ¿Cómo toma la gente toda esta idea por parte de ustedes? Yo tengo entendido que puede servirnos mucho para reducir los costos e incluso limpiar nuestro distrito. Sí. Ahora, para conversar contigo, ¿cómo se sintieron ustedes el día de miércoles en otra etapa, Paiján? Nos sentimos sacamos una sonrisa porque al saber que vamos a representar a nuestra provincia, siendo varios acá varios en nuestra provincia. ¿Cuál es la meta que tienen ahora ustedes para esta otra fase que se viene ya regional? Claro. Nuestra meta sería pasar a una etapa nacional y seguir concientizando a la población a que podamos reciclar, reutilizar esas frutas cítricas. ¿Qué ustedes tendrían que hacer para poder llegar a otra fase mucho más alta y ganarlo, crees tú? Bueno, prepararnos, esforzándonos, dar todo de nosotros, dar nuestro mejor esfuerzo, tener ganas de seguir apoyando a reducir la contaminación del medio ambiente. Este proyecto es de segundo año de secundaria. Este proyecto se trata netamente del feminicidio. Ellos lograron el primer puesto en esta categoría y ellos viajan el día 28 de este mes a la ciudad de Otuzco. Ellos lo van a representar. Este es el tercer proyecto que ha pasado a la regional. Para conversar ahora sí con los alumnos, ¿cuál es el título de este proyecto? El machismo, una de las causas de feminicidio en el Perú. ¿Por qué eligieron ese tema? Bueno, nosotros hemos elegido el tema porque nos había recomendado al profesor Carlos que hagamos ese tema porque vemos en la televisión que hay mucha maltrato de mujeres, muertes, y queremos hacer este tema para influenciar y que no haya ese feminicidio en el Perú. ¿Ustedes tienen cifras sobre estos casos en todo lo que es Escobel, Valle de Menchicama? Solo en Paiján sabemos que ha habido un muerte de feminicidio que se dio por, no se sabe, la muerte que se podría encontrar una mujer que había fallecido, está muerta, no sabieron de qué había fallecido. El docente responsable de la organización de proyectos científicos, Carlos Santiesteban, menciona que de aquí en adelante tienen que redoblar esfuerzos y que cualquier apoyo será bienvenido para los estudiantes del Colegio de Ciencias. Sí, claro, cada etapa es difícil, pero ellos vienen cosechando, mira, triunfos. Como una de las compañeritas indicaba, ella no pensaba, aunque yo siempre he apostado por ellos. Yo sabía que iban a llegar a esta etapa, sabía. Y como también soy bastante positivo y te digo que a una etapa nacional también vamos a llegar. Soy bastante optimista, sé de la calidad de ellos, sé que no están solos, estamos muchas personas detrás de ellos. Hay personas que anónimamente apoyan, varias me han dicho, por favor no digas mi nombre. Tengo que respetar su decisión de ellos, pero hay muchas personas que apuestan por la educación de Cartavio. La fase regional se realizará los días 25, 27 y 28 de septiembre en las ciudades de Curgos, Julcán y Otuzco. Otras instituciones representativas de distritos como Paiján y Escope también estarán presentes.